Los tribunales de sentencia con competencia nacional en materia de corrupción declararon culpables a los implicados en el descalabro financiero del Colegio de Abogados de Honduras. Los jueces del Tribunal de Sentencia en materia de corrupción encontraron penalmente responsables a 7 de los 8 ex miembros del Colegio de Abogados de Honduras. En el caso de Olvin Mejía y Josué Argeñal, fueron encontrados culpables de apoderamiento de fondos privados de jubilaciones y pensiones del profesional del derecho a título de autor y de apoderamiento de fondos privados de jubilaciones y pensiones a título de cómplice necesario contra el señor Héctor Andino. Para Pastor Eliú, Oscar Casco, Francisco Valladares y Rosel Euraque, ellos fueron encontrados penalmente responsables de un delito de apoderamiento de fondos públicos a título de cómplice. Y en el caso de Roberto Andrés Romero, a él le revoca la medida de la prisión preventiva por haberlo declarado exento de toda responsabilidad penal, es decir, que se le ha dado un fallo absolutorio. El fallo, que fue emitido por unanimidad de votos, encontró culpable a 7 de los 8 imputados por el despilfarro de 30 millones de lempiras. Está pegado a justicia, no se puede deshumanizar lo que es el derecho penal. Ninguna persona va a durar 1.500 años, 1.800 años para buscar esa pena. Ya la normativa procesal dice que es 30 años lo máximo, ¿verdad? Sin restar, ¿verdad?, lo que dice el artículo número 37 del Código Penal, que se van a tomar como delitos continuados. Y eso es lo que pidió en este sentido el bufete Antunes Asociado, y en este caso pues se aplicó la teoría de la misma. La defensa por su parte alegaron que presentarán los recursos pertinentes por la determinación del tribunal. Bueno, conforme a esta pena, queda una pena de 8 a 16 años, ¿verdad? Claro, nosotros en el recurso de casación vamos a lograr su libertad. Yo voy a rescatar como aspecto positivo el hecho que el Tribunal de Sentencia, si bien ha declarado la culpabilidad de estas personas, de la mayoría, solo absolvió a uno, pero ha dejado claro, deslindado las participaciones, incluso algunos como simples cómplices, como me parece que es justo que así fue. No obstante, el Ministerio Público siempre les acusó a todos como autores. Consideramos que es un fallo adecuado a derecho desde mi punto de vista, en primer lugar porque en el caso particular nuestro, mi representado ha sido absuelto de toda responsabilidad por los delitos que en su momento lo acusó el Ministerio Público. La audiencia de determinación de la pena quedó programada para el próximo 26 de septiembre a las 9 de la mañana. Con imágenes de Manuel Rojas para HCH Noticias, Denis Andino.